de los registros de sus terrenos en un lado y en el otro? Eso uno. Y dos, ¿cuál sería la petición en concreto de ustedes? Mira, nosotros no tenemos escrituras en Bucal. Todas están en... Las dos escrituras de las dos cooperativas están en Chillanes, registradas ahí. Yeah. Los que tienen escrituras son los invasores. Yeah. Ellos son que han sacado de nuestro terreno, han sacado títulos en Bucay, ya, que les ha ayudado Loren Olsen. Ya, entonces son ellos los que tienen títulos de allá, no nosotros. Las de las dos cooperativas están registradas en Chillán. Ah, ok. Donde porque somos de la provincia de Gorriti. Claro, porque yo me quedé, de pronto fue un tema de falta de comprensión. Yo me quedé, leí los documentos y me quedé más o menos con lo que tú explicaste ese día. Entonces, aquí hay un insumo más, el tema de los invasores. Exacto. Eso es lo que nosotros queremos, que salgan los traficantes de tierra, porque aquí está, unos 4 o 5 que hemos mencionado, ellos se han encargado de vender parte de los terrenos de las dos cooperativas a terceras personas. Okay. Y les han legalizado en buscar. Entonces, nosotros, hay gente que ha estado estafada. Estamos hablando, mucha gente estafada. A esa gente no las queremos dejar de protegida. Queremos que entren a las cooperativas y sean parte de nosotros. Y tengan los mismos beneficios que tenemos todos como socios. Pero aquí lo que están haciéndonos daño es Loren Olsen, Jairala, Valareso, Ramos, que aparte de que es traficante de tierras, también es de madera. O sea, está acabando con la montaña. Se está llevando toda la madera. Cuando habla usted de Jairala, ¿de quién habla? De Jimmy Jairala. Estamos hablando de Panchana. De Rolando Panchana. Estamos hablando de Isabel Novoa. Estamos hablando, porque por ahí está Pronaca, está y unas compañías que no existen, pero que sí. Hay documentos que ellos venden terrenos a otras personas. Como es la Palma Tropic. La Palma Tropic, y Asociados. Ya, porque se sacaron certificado de la Superintendencia de Compañía y ellos certifican que no existe. Sin embargo, en los títulos que dan para tener los títulos de Bucay, aparecen como vendedores. Entonces, la cosa es bastante... Yo le veo ahorita escuchándole los nombres de las personalidades, autoridades, etcétera, etcétera, veo un problema. Ayer nomás hubo una noticia, no sé si vieron, que no se soluciona el problema, el litigio, ese problema limítrofe entre Bolívar y Guayas. Ahí yo creo que tenemos un problema gravísimo. Claro, pero eso yo les comentaba, Lucho. Sí, si bien es cierto, es un problema que no se cierre, pero también es ventajoso en la medida de que si es que eso se solucionaba ahora, ¿no es cierto? Y le terminaban cerrando, por decirle, para el lado de Chillanes, para que quede en la provincia de Bolívar, ¿no es cierto? La parte de ellos. Ya el problema dejaba de ser público para pasar a ser un problema privado entre ellos y los invasores. Y vayan y saquen los invasores como puedan. ¿Ya? Ahora, como es un problema todavía de límites, es político, ya es un tema político también. Entonces ahí nosotros les podemos hacer un proceso de acompañamiento. Eso les decía, justamente se complica más el conflicto. Pero no hay más que por mí no venga, porque eso les termina beneficiando a ellos. Porque si cerraban ya la frontera como tenían que cerrar, ahí sí les tocaba pelear solitos, porque era ustedes contra los otros por un tema exclusivamente de terrenos y de linderos, nada más. Pero ahora ya podemos un poco ir involucrando en ese tema. Entonces, sí, entonces, eso de mí. Entonces, los que encabezan ahí, y sobre todo el que está dando más la cara en este problema, es Ramos. Entonces, ese es el que nos amenaza, nos tira balas, y hay heridos. Desde el 80, con los compañeros de Guayabal, los hirieron. Aquí hay un compañero, él, que puede decir desde la época. Hable, compañero. Doctor, con permiso. Yo tengo un pequeño documento, le expresaba a la compañera que iban a bajar ustedes, los señores asambleístas. Creo que ustedes no conocen a fondo la parte de donde es. Eso. Entonces yo tengo una carta topográfica del Estado, a donde se compró. Sí,
Aquí está Bucay. Bajamos por aquí. La policía tiene aquí 105 hectáreas. Que le dio el señor que vendió la tierra. Sí, tiene las 105 hectáreas aquí. A la policía. Otra vez, no es, disculpe, no, desubicado, no es esto que aquí uso. No, cerca, por otro lado. Cerca de Tiquibusco, ah, ya, porque ahí también les dio, en Tiquibusco, ya, les dio terrenos a la policía. La policía. El señor Pazmiño nos vende aquí las 4.000 hectáreas. Papá de Ernesto Pazmiño. Sí, sí. Pablo Flor Pazmiño. No, 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 Ernesto Pazmiño, el que es defensor público. Defensor del pueblo. ¿Eres vende? Sí, eres vende. Ahora, toda la documentación que esto se hacía aquí, pasaba a Riobamba, de Riobamba a Guarani, y ahí se estancaba. ¿Cuándo se va a dar paso? Si el señor Armijo, un teniente coronel de la policía, él ya ha tenido aquí el terreno ese. Entonces nunca podía dar un paso. Pero el terreno quedaba para ahí. La policía o de la policía. Él ha sido miembro de la policía, el coronel allá en Guarani. Pero la policía a nivel nacional tiene aquí 105 hectáreas. Ya. Aquí está la documentación. Pero bueno, eso me aclare. ¿Es de la policía o de él? De la policía nacional. De él, aparte, se ha cogido aquí este pedazo. Según la coordenada que tenemos señalado este pedazo. Pero, entonces, en el año 92, nosotros nos vamos allá, mire, con el Viera. Y miren lo que hace la declaración ellos. Eso creo que estaba aquí. Bueno, si tiene mejor. Pero yo preguntaba a la compañera que no tenía. Aquí está la certificación de la registraduría de la propiedad de las 105 hectáreas. Entonces yo quería, si nos vamos nosotros, que por aquí es un paso, aquí compramos nosotros de aquí para arriba. A los señores de la Narcisa de Jesús le venden por acá, según los datos que compraron hoy día, le venden por aquí. Esto. Bueno, hay que hacer un solo cuerpo, una sola lucha. Pero nosotros queremos, si ustedes se van, nosotros nos ubicamos aquí y presentamos la coordenada de esta parte, ¿ya?, en ese momento, para que ustedes se ubiquen. Porque aquí dice el río San Antonio, ese es el lindero propio de las provincias. Para acá es Guayas, para allá es Bolívar. Yeah. Y aquí dicen los campamentos abandonados, que antiguamente había sido de Valdés. Se han sabido cogerse, pero la montaña nomás. Y después cogió este Fernando Piazza Seminario y se hizo dueño. Después coge Fernando Piazza Seminario, entra preso y les da a los dos, a Lori Gonce y a un peruano, Eduardo Valares. Ellos desesperados venden ahí. Pero sin ninguna escritura. Con escrituras. Con escrituras, pero falsas. Nosotros teníamos un abogado que se le mandó una notificación a Guayaquil, a Linda, para que no se tramite nunca más eso, porque eso pertenece a la provincia de Bolívar. ¿Tiene usted el escrito ese? ¿Tienen el escrito que mandaron con el abogado? Debe estar por ahí. Debe estar por ahí. Ya. Entonces desde ahí queda nulo las escrituras que hay en Bucay o Guayaquil diciendo que esto es del Guayas. Cuando se cantoniza Bucay, dicen que todo eso es del Guayas. Pero es mentira. Sigue en trámite este río San Antonio, el lindero natural de las dos provincias. Entonces, en ese, yo quería pues presentar de ahí en ese momento para que ustedes certifiquen. Del atropello que nos hicieron a nosotros, levantamos un juicio. Por no sé qué se hizo en Milagro. Como ellos son tan poderosos, le trajeron al juez de Milagro para demostrar en dónde se ha suscitado el caso. Como era un viejito que anda allá con bastón el juez, a nosotros no nos dejaron entrar aquí. Aquí nos quedamos. Ellos estarían, avanzarían por aquí máximo y hayan hecho todo el reconocimiento, lo que es ya de ley. Cuando ya regresaron, estaban ellos andando en un carro bueno, rapidito fueron a Milagro y allí ya estaban haciendo los escritos. Cuando yo me fui y dije, señor juez, usted pasó el río San Antonio, dice, no. Entonces, nulo pues eso. Y ahí la abogada de ellos que brincaba, y aquí nos amenazaban con armamento pesado,
Digo, ustedes lo que llegaron ellos hasta aquí, y si ustedes hacen ese informe, va a salir en la provincia de Guayas, porque ellos alegan que esto es de Guayas. Y no es así. Ellos no sé cómo aquí, según las coordenadas de ellos, claro que las iba a dar en la provincia de Guayas. Entonces nos ganaban.